¿Qué le estás dando tú a Dios de bonito? ¿Qué le estás dando tú a Dios de hermoso? Dios ha sido tan bueno conmigo, Dios ha sido tan bueno contigo, que Dios se merece lo mejor, que para Dios debe ser lo mejor, que para Dios en la casa suya y mía debe haber un lugar bonito y hermoso para Él. Que este templo donde el sacerdote celebra la misa debe embellecerse cada día. Y que lo que se pueda construir y arreglar en un templo no se pierde. Para Dios es lo mejor. ¿Acaso Dios es mezquino con nosotros, es tacaño? Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 24 de diciembre. Hoy la iglesia recuerda en este día el pronto nacimiento que vamos a tener del niño Jesús. El día 25, el 24 a medianoche es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que ustedes vean el niño Jesús aquí de la parroquia de Santa Rosa. El niño Jesús, tamaño grande. Y en este día, en esta celebración que vamos a tener hoy por la tarde, aquí en Santa Rosa, vamos a recordar la misa de medianoche, el nacimiento de Jesucristo. Un niño nos ha nacido, se nos ha dado al Salvador, Jesucristo el Señor. Por eso en esta Santa Misa, coloca el nombre de tu niño. ¿Cómo se llama tu niño, tu hijo? ¿Cómo se llaman tus hijos? Y vamos a orar a Dios Todopoderoso, por todos los niños del mundo entero, de manera especial por los niños que están sufriendo, que están enfermos, que están padeciendo, los no nacidos. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso por todos los niños del mundo entero. Vamos a colocar ahorita al niño Jesús en el pesebre, mientras el canto de entrada, dándole gracias a Dios por el niño, dándole gracias a Dios por el nacimiento de Jesucristo. El pesebre nos recuerda que Jesús nació en Belén. El pesebre nos recuerda la humildad donde nació. Acompáñenos un momentico en el Belén que tenemos aquí en el pesebre para colocar al niño mientras cantamos el canto de entrada. Bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy. Cantemos con alegría pero con felicidad, que el niño Jesús bendito en el pesebre ya está, en el pesebre ya está. Cantemos con alegría pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará. Ya nuestro Jesús llegó con muchísima alegría, lo recibiremos todos cantando el Ave María, cantando el Ave María. Cantemos con alegría pero con felicidad, que el niño Jesús bendito en el pesebre ya está, en el pesebre ya está. Cantemos con alegría pero con felicidad, que el niño Jesús bendito en el pesebre ya está, en el pesebre ya está. Esta noche, noche buena, pero qué buena será, mientras yo me encuentre lejos, tú me cuides a mamá, tú me cuidas a mamá. Cantemos con alegría pero con felicidad, que el niño Jesús bendito en el pesebre ya está, en el pesebre ya está. Cantemos con alegría pero con felicidad, que el niño Jesús bendito en el pesebre ya está, en el pesebre ya está. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, les invito a que reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores, que le hemos ofendido, que le hemos fallado. Y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas en este día. Arrepentido de nuestros pecados, decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, 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 Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Oremos. Ven pronto, Señor Jesús, no tardes más, para que quienes confiamos en tu amor nos reanimemos con las consolaciones de tu venida. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora, amados hermanos, con mucha atención la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio, y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás la retiraré de mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Creo en tu palabra. Has derramado
El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libre de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Queridos hermanos, en este día vamos a meditar el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y siguiente. Y en este día que nos preparamos para este gran acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, meditando este libro de los Reyes, examinando, analizando la palabra de Dios, reflexionando la palabra de Dios, me he dado cuenta que el rey David, aparte de haber sido rey y ser tan querido con Dios, el rey David tenía detalles para con Dios, detallitos. Llegó y dijo: voy a construirle una casa a Dios. El detalle de ir a hacerle una casa, el hacerle un tabernáculo. Y Dios se le apareció y le dijo que no va a ser tú, va a ser tu hijo. Pero miren el corazón que tenía David. Y nosotros, hoy que recordamos que Cristo nació en un pesebre, Cristo nació niño, debemos tener los mismos sentimientos que tuvo el rey David para con Dios. Miren, se los coloco con cosas bonitas para entender la palabra de Dios hoy. Si usted tiene esposa y la trata como una reina, es amable, es atento, es cariñoso, le habla bonito, mi amor, mi vida, le da un abracito, le da un beso, ¿cómo amanece? ¿En qué le voy a ayudar? ¿Necesita algo para hoy?
Si usted hace que su esposa se sienta llena de halagos, llena de piropos, llena de abrazos, llena de abrazos y llena de servicio, no solamente palabras, sino hechos, segura de usted, oye, pues su esposa cada día lo va a amar más. Su esposa cada día lo va a querer más. Su esposa cada día se va a sentir más enamorada de usted. Pero si usted, por el contrario, se porta como un marrano, como un cochino con su esposa, piensa que no es su esposa, sino es el ring de boxeo a quien le pega, es a quien debe humillar y maltratar, es grosero, déspota, altanero, es feo, feo con su esposa. En su esposa, en su corazón, va a sentir algo que se llama desprecio, rechazo. Va a sentir algo que va a hacer que usted, que lo vaya alejando cada día. Ese cariño, ese amor, esa ternura, esa cercanía, se va a ir perdiendo, pues. Se va a ir acabando. Se va a ir terminando. Cuando nosotros hacemos las cosas con cariño y con amor por la gente, por los hijos que ustedes tienen, si usted es una persona que es atento, está con ellos, pues se podrán poner bravos, pero siempre van a estar ahí. Mi papá es responsable, mi papá esto, mi papá aquello. Si usted es jefe, igual tiene a sus empleados y con ellos se porta bien. Ahorita en diciembre a los jefes pues le dan unos aguinaldos, es un dinerito de más por si acaso. Es una persona con las personas que le sirven a usted, generosa, caritativa, pues le van a querer. Lo mismo hizo David, lo mismo hizo David con Dios. Oye, David decía, para Dios es lo mejor, para Dios es lo más bonito, para Dios. Y un día se puso a pensar David y dijo, ¿qué puedo hacer yo por Dios? David recapacitó. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, nos muestra a un David pensante, a un David con un corazón bonito, a un rey con un corazón hermoso. ¿Qué dijo el rey David? Voy a hacerle un lugar para que Dios habite, para que Dios está, para que Dios nos acompañe. Y fue y quería hacerle un templo. O sea, esta idea de templo, de estructura, no es de ahorita. Es de hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos templos, capillas. Pues bueno, desde el Antiguo Testamento, gracias a que David un día llegó y dijo, voy a hacerle un templo. Ya en el Nuevo Testamento, uno de los primeros templos que se hizo fue el que hizo Constantino, por ahí en el 315 al 25 más o menos. Y hoy día ya tenemos estas estructuras, estos templos, y tenemos el tabernáculo o tenemos el Santísimo. Y ustedes los conocen, y vamos al Santísimo y ahí tenemos a Jesucristo, tenemos a Dios presente. Ahora, para que llegáramos a tener el templo, para que llegáramos a tener al Señor, para que llegáramos a tener a Cristo, oye, un día David se puso a pensar, ¿qué detalle puedo darle a Dios? ¿Qué detalle puedo darle al Señor? Miren, cuando Jesucristo nació, cierto día después, llegaron los Reyes Magos y le llevaron a Jesús oro, incienso y mirra, tres regalos. Oro, que se le daba a los reyes. Incienso, que se le da a Dios. Y mirra, para el día de la muerte. Y los Reyes Magos llegaron allá y le presentaron a Jesús aquellos regalos, qué bonito. Fueron los pastores y a lo mejor llevaron sus ovejas. Lo que quiero decirles con esta lectura que ahorita vamos a escuchar es, ¿qué le estás dando tú a Dios de bonito? ¿Qué le estás dando tú a Dios de hermoso? Dios ha sido tan bueno conmigo, Dios ha sido tan bueno contigo, que Dios se merece lo mejor, que para Dios debe ser lo mejor,
que para Dios en la casa suya y mía debe haber un lugar bonito y hermoso para Él. Que este templo donde el sacerdote celebra la misa debe embellecerse cada día. Y que lo que se pueda construir y arreglar en un templo no se pierde, para Dios es lo mejor. ¿Acaso Dios es mezquino con nosotros, es tacaño? Esta lectura que usted va a escuchar nos debe hacer reflexionar: ¿qué estamos haciendo para con Dios? ¿Qué estamos haciendo para con el Señor? Y que usted pueda decir a partir de hoy: oye, este año yo no le di nada a Dios. No es que usted va a agarrar y decir: Señor, tome, le tiro la plata. Señor, tome, le tiro esto. No, son cosas concretas. El rey David dijo: voy a hacerle un templo, voy a embellecer el templo de Dios, voy a hacer un templo hermoso. No lo hizo. Vino su hijo, tenía todos los materiales y hizo el mejor templo construido para Dios. Ah, pero usted sí puede hacer una obra de caridad con un pobre. Ah, pero usted sí puede arreglar un hospital o al menos llevar una medicina. Usted puede ir a una escuela y ayudar allá a ver qué arreglan. Las escuelas también hay problemas. Usted puede ir al templo, a la iglesia allá de su parroquia y ver qué detalles tiene, qué falta de pintura, qué falta por arreglar. Debemos ser lindos con Dios, debemos ser bonitos con Dios. Debemos tener detalles para con Dios. Dios nos ama, Dios tiene detalles con nosotros. Pero nosotros nos hemos vuelto tan áridos, nos hemos vuelto tan espinosos con Dios que lo apartamos. Miren cómo dice la segunda carta de Samuel en el capítulo 7, versículo 1. Paren la oreja, oído al tambor. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio. Ah, el rey David llegó y se metió y fue y se instaló en el palacio. Y dijo: ¿qué casa más bonita tengo yo? Yo quiero mostrarles algo, vamos a mostrarle algo aquí a la gente. Esperen un momentico. Para que ustedes vean lo que se hizo en Santa Rosa. Allí, vamos un momentico allí en el pesebre, está la casa cural, mire. Quisiera mostrarles afuera, pero lo voy a mostrar aquí en el pesebre. Hicimos la casa cural, mire. La gente hizo para el pesebre una casita y yo quiero que ustedes la vean. Esta parte del pesebre son las montañas de Judea, que dice la Biblia. María se encaminó presurosa a la montaña de Judea. Miren, aquí está la casa parroquial. La casa donde vive el sacerdote, que ustedes están viendo aquí en una maqueta, es una casa así, parroquia Santa Rosa de Lima. Es una casa de dos pisos, es una casa bien arreglada. En la parte de abajo tiene un salón para hacer las comidas, las ollas, un salón para dar retiros y talleres, está la oficina del padre, de la secretaria, dos habitaciones, el comedor, una estufa. Y al otro lado tenemos la casa cural, la iglesia. La iglesia tiene el doctor. Así como usted la ve, la gente la hicieron, es esta iglesia que tenemos al frente. Ahora, la casa cural, una vez, vengan para acá para mostrarles para acá. La casa cural una vez se quemó y la casa cural una vez pues se vino al suelo, hubo que levantarla. Todo esto que ustedes ven aquí, todo esto es nuevo. Usted puede buscar un video que se llama Reconstrucción o Remodelación de la Casa de la Iglesia, Padre Marco Galvi. Ahí está, remodelación de la iglesia, Padre Marco Galvi. Y hemos hecho un lugar para Dios. Porque no está bien que solamente el sacerdote tenga una casa nueva, arreglada, sino también que el lugar, el Santísimo, sea para Dios. Mire, aquí la gente viene y coloca sus flores, viene y las coloca, viene y las trae. Y este es el Santísimo. Este es el lugar que se ha hecho para Dios. Ustedes ya han visto algunas celebraciones de la misa que hemos hecho en este lugar. La gente viene, se coloca de rodillas, trae sus flores, hemos hecho algunos ramitos de flores, pero la gente también trae sus flores. Dice la palabra de Dios, ¿le ha gustado? Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio. Oigan. Y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban. El rey dijo al profeta Natán. Escuchen. ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios
sigue alojada en una tienda de campaña. Natán le respondió, anda y haz todo lo que te dicta el corazón. Por eso, porque el corazón de David era un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón amable, David le construyó un lugar a Dios. Y por eso usted mirará que en todas las iglesias, en todos los templos, debe haber un santísimo o un tabernáculo, un lugar construido para Dios. Aquí en Santa Rosa hemos hecho este. Y yo no lo he hecho solo. Este tabernáculo fue con la ayuda de muchos de ustedes que están viendo la misa, que me llamaban, me decían, Padre, ¿en qué le puedo ayudar? Padre, ¿en qué le puedo servir? Véngale hoy pa que coloque, compre una paca de cemento, véngale hoy para que compre una pintura, véngale hoy para que compre un bombillo, véngale hoy para que compre yeso, véngale hoy para que esto. ¿Sí? Porque es que nosotros en la vida a veces estamos viviendo en unas casas muy bonitas, casas de millones de plata, de carísimas. Y la casa de Dios fea, destruida, acabada. Y eso está muy mal. Dice la palabra de Dios, tan pronto como el rey David se instaló en su palacio, porque el rey vivía en un palacio, Dios le concedió el descanso de todos los enemigos. Miren, aquí le voy a mostrar. Y quiero agradecerle a las personas quienes me ayudaron. Estos vasos sagrados que tenemos aquí, este se llama cáliz, este se llama patena. Estos vasos sagrados tan bonitos que tenemos aquí, pues me los regalaron, ¿verdad? Y un día los pedí y me los hicieron llegar, mire, y aquí están, el cáliz y la patena. Hermoso, muy bonito, donde se celebra la Eucaristía, donde se consagra, ahorita vamos a consagrar el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo aquí en estos vasos sagrados. Y son sagrados y son santos, porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y son bonitos y para Dios es lo mejor y brillan. El corazón de David era con las cosas de Dios generoso. A veces nosotros descuidamos nuestros templos, descuidamos nuestras iglesias, descuidamos donde vamos. Nos sentamos en la banca y ahí se están partiendo. El techo está goteando, las paredes se están despintando, el sonido no sirve. Bueno, el sonido de Santa Rosa no está funcionando bien. Por eso es que ya estoy cansado porque viene mucha gente y el sonido no alcanza a cubrir a toda la gente, pero no esperábamos que viniera tantas personas en estas misas. Los domingos funciona bien, pero ha venido tanta gente que el sonido, la gente como que lo absorbe, se opaca. Tuvimos que buscar otro sonido. Para Dios siempre debe ser lo mejor. Tan pronto como Dios le concedió a David instalarse en su palacio, vivimos en palacios y en casas muy bonitas, muy arregladas. Y a Dios le queremos dar migajas. Y a Dios no le queremos dar lo mejor. Y eso es un error muy grande. Dijo David, yo voy a construirla, le dijo al profeta, mire, yo vivo en una casa hermosa, bella, y Dios vive por ahí en unas tiendas. Claro, las tiendas es lo que llaman carpas hoy día, o toldos de esos que se armaban, se construían, y ahí metían el Arca de la Alianza. El rey ya estaba estabilizado y el Arca de la Alianza andaba para arriba y para abajo, llevando sol, llevando agua, llevando tierra, mugre. Tenían que limpiarla, arreglarla y andaba para arriba y para abajo. Y David dijo, no está bien que las cosas de Dios estén feas. No está bien que las cosas de Dios estén por ahí mal llevadas. No, no, voy a construirle algo a Dios. Voy a arreglarle algo a Dios. Cuando usted tenga platica, tenga dinero, vaya para allá, para la iglesia de su pueblo. Vaya para allá donde usted hizo su primera comunión, su confirmación, y dígale al Padre, Padrecito, yo veo que estas ventanas están muy viejas. Yo quiero ayudarle a arreglarlas. Y póngase usted mismo a arreglarlas. Y preséntele el proyecto al Padre y dígale, Padrecito, ¿podemos hacer esto? ¿O cuál es la necesidad más grande que usted tiene en su parroquia? ¿Cuál es la necesidad que usted tiene en su casa? Aquí Santa Rosa, Dios mediante, algún día, si Dios quiere, me da licencia, hay que cambiar el techo. Porque hay lugares donde se está filtrando el agua. Aquí en Santa Rosa algún día, si Dios quiere, me da licencia y puedo, hay que colocarle ventilación, aquí hace mucho calor y cuando viene la gente,
hace demasiado calor. Hay que levantar un poquito más las torres para que se escuche el Evangelio del día mejor. Tenemos varios proyectos aquí para el templo, Dios mediante. Hay que pintarlo por la parte de afuera también. Usted tiene los proyectos. Pero mire, las cosas de Dios debemos hacerlas para Él lo mejor. El corazón de David era así. El corazón de David le permitió ver que Dios vivía en una tienda de campaña y él vivía en una casa hermosa y dijo, voy a arreglarla. Por ahí hay varios padres que están construyendo, por ahí hay varios sacerdotes que están haciendo iglesias, están construyendo. Ayúdenlos, tiéndanle la mano. Por ahí el padre de México, el padre Arturo, estaba viendo un video donde está el padre Arturo Conejo, está levantando una iglesia muy bonita, grande, de cero arrancó. Ayúdenlo, échenle la mano. Porque es que las cosas de Dios debemos hacerlas bien. Y debemos ver cómo vivimos. No es que, padre, yo voy a construir, voy a hacer todo, ¿no? Pues un granito de arena, coloque, pues, y vaya para allá y mire, observe que puedo ayudarle yo al padre y ayude. Ah, pero a veces tenemos todo, somos todo para yo, todo para yo, todo para mí, y nada para las cosas de Dios. Y eso está muy mal. Porque al fin de cuentas, yo, como sacerdote, dentro de poco me voy de aquí de Santa Rosa. Y todo esto que quedó, todo, 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 yo le he dicho a la gente de mi parroquia, yo le he dicho, yo no me llevo nada. Yo no me llevo nada de todo lo que se ha conseguido para la iglesia, ahí se queda. Si el otro padre lo vende, lo regala, lo daña, lo bota, porque ese es el otro problema, la gente no quiere ayudar porque hay padres que realmente pues dañan pues y dejan deteriorar. Eso ya es problema de él, pero yo no me llevo nada, ahí le dejo todo. Yo no voy a agarrar los bombillos, me los voy a llevar, yo no voy a agarrar las luces, me los voy a llevar, no, no, eso se queda ahí. ¿Para qué va a estar andando con maleta? ¿Para qué va a estar andando con esa cosa? No. Tan pronto, léalo de nuevo, escuche. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, anda y haz todo lo que te dicta el corazón. Vaya y haga todo lo que te dicta el corazón. Y ahí apareció Dios diciéndole a David que bueno, por muy bonito que fuera el detalle, por muy hermoso, por muy que él no le iba a hacer la casa. Y el templo lo hizo el hijo Salomón. El mejor templo construido, hermoso para Dios. Vasos de oro, todo de oro, cubierto de oro, hermoso y lindo. Que ustedes y yo tengamos un detalle para con Dios en este tiempo. Que en la casa, en cada casa haya un nicho o un altar. Hágalo. Hágale un altarcito a Dios en su casa. Hágale un nicho a Dios en su casa. Ahí en la casa de Santa Rosa faltaba el lugar, el altar para Santa Rosa y lo hemos hecho. Usted puede hacerlo en su casa, un lugar donde usted se pueda sentar. Porque es que a veces tenemos un lugar al televisor, le tenemos un lugar a la computadora, a los teléfonos. Bueno, tenemos varios televisores, varios lugares para los televisores. Esos son los nichos que tenemos en la casa. Hagámosles un lugar, un nicho, un lugar donde se pueda. Mire, esto es un nicho. Allí, alumbre para allá a Santa Rosa, por favor. Esto es un nicho. Es grande porque el templo es grande. Yo no puedo hacer algo pequeñito. Tiene que ser grande para que vea. Pero usted en su casa, si tiene una casa más pequeña, hágale un lugarcito al Dios, a las cosas de Dios, donde tenga la Biblia, donde tenga el rosario, donde tenga las imagencitas. Que ese sea el proyecto de este año. Usted va y busque por allá un albañil y hágale una capillita chiquitica allá a Dios. Padre, pero es que yo quiero llamarme Santísimo. No, el Santísimo no puede estar en su casa. El Santísimo tiene que estar en la iglesia. El Santísimo tiene que estar en la iglesia. Pero usted puede tener la Biblia, el Santo Rosario. Que usted llegue y se siente a hacer el Santo Rosario. Que usted llegue y se siente a leer la palabra de Dios. Hay muchas personas que lo tienen. Y de su casa tienen el lugar de oración. Que ustedes y yo también podamos tener un detalle para con Dios. En este año que comienza, en este año que se acerca, en este año que viene, que ustedes y yo podamos decir, Señor, estamos agradecidos contigo y vamos a hacer un lugar para ti. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a elevar ante Dios ahora nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras peticiones. De manera especial por todos los sacerdotes, quienes están interesados, quienes quieren, como David,
quienes estamos trabajando en la remodelación, en el arreglo de los templos, de las capillas donde se celebra la Santa Misa. Por todos los que están trabajando para que Dios socorra a personas que generosamente le ayuden y le socorra. Pastor de Israel, que has celebrado una alianza nueva con tu iglesia por la sangre de tu Hijo, haz que como Isabel quede llena del Espíritu Santo y difunda entre los hombres la luz de tu verdad y la buena noticia contenida en tu palabra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de los ejércitos y luz de las naciones, infunde a cuantos dirigen los poderes públicos y las instituciones del Estado un verdadero amor al prójimo que los haga encaminarse presurosos a resolver los problemas económicos y sociales del país. Líbralos de la tentación de la codicia y de toda ambición malsana. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Creador del género humano, que hiciste que María fuese recordada como la bendita entre todas las mujeres, haz progresar nuestras sociedades para que la mujer tenga mayor roles de liderazgo en la sociedad y en la iglesia, y que aquellas que sufren maltratos, menosprecios, violencia u opresión, experimenten el gozo de tu liberación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Justo juez, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de tu verdad, compadécete de cuantos pagan sus delitos en las cárceles, de los que habiendo perdido la cordura, están recluidos en los psiquiátricos, y de aquellos que por debilidad cayeron en adicciones o perdieron su dignidad humana. Hazles sentir también a ellos tu perdón y esperanza en estas Navidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Emmanuel, que al entrar tu Hijo en este mundo dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad, suscita entre los niños, jóvenes y adultos de hoy las vocaciones sacerdotales y religiosas que tu iglesia necesita. Que el ejemplo de Jesús los inspire a entregar sus vidas con generosidad por tu causa. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por todas las personas quienes tienen en el corazón buenos deseos para con los templos. Quiero orar de manera especial por todas las personas quienes generosamente nos ayudan con su granito de arena, quienes nos ayudan con sus estrellas, con sus colaboraciones. Para que Dios Todopoderoso les multiplique el 100 por 1, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra súplica y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos en este momento a la ofrenda, al ofertorio, junto al pan y junto al vino. Vamos a presentar ante Dios lo que somos y tenemos. Si alguno quiere ayudarnos en el trabajo que hacemos, alguno quiere ayudarnos en el trabajo que estamos haciendo, puede escribirme al correo electrónico padremarcosgalvis@gmail.com o marcosgalvisjaimes@gmail.com. O puede colocar su granito de arena, desde aquí está el signo de la moneda, o a través de la aplicación Patreon, buscando Padre Marcos Galvis. El que quiera colocar su ofrenda lo puede hacer, y en los comentarios podemos colocar nuestras intenciones y necesidades en este momento. Te presentamos el vino y el pan, que en tu cuerpo y sangre se convertirán. Te presentamos el vino y el pan, oh Dios glorioso. Te presentamos el vino y el pan, que en tu cuerpo y sangre se convertirán. Te presentamos el vino y el pan, divino Dios. Santa María, tú que estás junto a Jesús, entregale esas ofrendas que serán tu cuerpo y sangre, el sacrificio que Jesús realizará con su dolor, serán el pago del pecado de toda la sangre se convertirán. Te presentamos el vino y el pan, oh Dios glorioso. Te presentamos
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Acoge benigno, Señor, los dones que te presentamos, para que cuando los recibamos seamos purificados de nuestros pecados y podamos esperar con almas limpias la llegada de la gloria de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, el cual fue anunciado por todos los profetas y esperado con amor inefable por la Virgen Madre, a quien Juan proclamó ya próximo y señaló presente entre los hombres. Él mismo nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para que encontremos así cuando llegue, velando en oración y exultando en alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijo de Dios, digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Cordero de Dios, tu cordero. Ten piedad de nosotros, ten
Hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros esparce su luz. Viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de amor. No. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros se esparce su luz, viene anunciando. Oremos. Renovados por este don admirable, concédenos, Señor, que así como nos hemos preparado al nacimiento adorable de tu Hijo, del mismo modo podamos recibir jubilosos sus eternas recompensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal para la Santa Misa. No falten, los esperamos.